Buenos días. Aquí estamos para empezar a hacer los 200 de hoy con el club y a disfrutar. Aunque hoy, después de no sé cuántos meses, ha empezado a llover bastante ayer por la noche y hoy hace un día de perros. A ver si de momento no llueve, a ver si nos aguanta sin llover. ¡Vamos! Kilómetro 47, coronando ya la subida a Tosa, y ahora iniciamos bajada hacia Tosa y carretera de San Felipe. Mucho aire, parece que finalmente no lloverá, pero el aire nos va a acompañar toda la salida. Aquí va el grupillo. Bueno, es lo que toca. Aire, sol, lluvia, siempre nos estamos quejando, Somos unos cojigas los ciclistas. Kilómetro 75, San Felipe de Guíxols. Haremos la primera parada para desayunar un poco, un bocata, reponer fuerzas. Se nota el invierno, no hay casi nadie. Vamos. Kilómetro 90 y subiendo uno de los puertecillos suaves del día, la subida de la ganga que le llaman, desde Calonja dirección la Bisbal de la Empordà. Nada, a punto de coronar y 10 kilómetros de bajada de llaneo, porque con este aire en contra va a tocar pedalear. Kilómetro 100, ya hemos dejado atrás la Bisbal de l'Empordà. Estamos pasando por Cruïlles y ya vas a subir Santa Pallalla. Ahí va el grupillo. Uy, que parece que voy demasiado rápido. A aflojar un poco. Vamos. Kilómetro 150, después de la parada de comer, que hoy, vamos, paramos más que cualquier bar, es una excusa para parar. Así que nada, hoy con tranquilidad. Ya lo que nos queda es casi todo llanear, así que bien. Y de momento parece que el aire nos ayuda. Aquí vamos con Luis y... ¡vamos! Kilómetro 176, ya esto ya huele a meta. Muy bien. Final, en comparación con esta mañana, hay un poco de nubes, pero hace un sol, hemos pasado calor y todo. Pero bueno, se agradece. ¡Vamos! ¡Venga, que vaya bien!